Y en teoría estamos en directo. Pero a saber, porque esto ha hecho una cosa muy rara. En teoría, no sé, vamos a comprobar. A ver, el tweet está y esas cosas. Sí, vale, sí, vale, se ve todo. En teoría, ¿no? Maravilloso. Y además se me oye muy bien. Mejor que al Dark Souls hoy no me apetecía. Entonces vamos a jugar a OP Factions en Dragon's Hammer. Que, oh, pues no sé, empecé a jugar. A ver, bueno, sí, Dragon's Hammer lo conocéis, ¿no? Es el servidor de Minecraft. Hace mucho que no juego a Minecraft, por cierto. El servidor este que soy amigo del administrador y tal, que está chulo. Empecé con el Titan Dra con el Titan Dragon y tal. Y ahora han abierto el OP Faction con este nuevo lobby. Que ahora no tienen mucho, salvo esto, pero bueno, de momento. Pues está bien, ¿no? Podemos. Por cierto, mira, mira cómo mola. En el libro de transformaciones en jugadores te puedes convertir en mí, Leviator. Está aquí, estoy yo aquí. Si pagas, te puedes convertir en mí, así que ya sabéis, pagad y convertidos en mí. Sortearé 15 de mis skins. Vale, vamos a jugar directamente a OP Factions. Hay gente, o sea que espero que no me molesten mucho, aunque habrá gente que me hable, que me diga: ¡Hola, Leviator! Que no es que yo sea súper famoso y tal, pero. No sé. No se oye por algún motivo. No se oye por algún motivo. No se oye nada, ¿eh? Espérate, vamos a ver si podemos. No se oye nada. Vamos a ver si podemos volver a encender el Minecraft. Es que a veces no se oye, no sé por qué. Pero antes se ha oído. No pasa nada. Son pequeños fallos técnicos que ocurren en ocasiones. No hay nada que no podamos solucionar apagando y volviendo a encender. Nada, ¿eh? O sea, todo lo que sea electrónico se soluciona apagando y volviendo a encender. Yo creo que cuando los hackers entran, apagas y vuelves a encender. Ya está. Vale, y tenemos el tweet y toda la pesca. Madre mía, Mojang. Qué mal haces los servidores de entrada a tus juegos. No suena, porque no suena. No suena, por algún motivo. Antes ha sonado, ¿eh? Es que no quiero jugar en un sonido. En sí, sí, en silencio. Este es de vídeo porque no suena. No lo entiendo. No sé por qué no suena. No, no reconoce el juego como. No, no, es que el juego no suena. O sea, la grabación no tiene nada que ver. Yo no quiero jugar en sin sonido. No tiene ningún sentido. Solo yo, solo oyendo mi voz. Tendría que hablar un montón. No, ese es el juego lo que nos suena. A ver, vamos a poner cualquier otra musiquita. Vamos a poner una musiquita a ver si funciona. Espera que no me salte el copyright, tal. Ahora funciona. Bueno, pues yo me he quedado con las ganas de poner la musiquita. Vale, ahora funciona el sonido. Ya está, vamos a jugar. A ver. Ahora, leche. Se oyen pasitos. Bien, hay más gente ahora además, bastante más gente, lo cual está muy bien para Dragon's Hammer. ¡Dios! He puesto el sonido súper alto. Por la lluvia y tal. Vale, pues empiezas con el set inicial. No me gusta, no quiero ir donde ya haya construcciones, tío, quiero ir donde esté todo vacío. Porque así. Tyrion. Porque así sé dónde no ha ido la gente. El problema es ese, que apareces cerca. Ya tengo mi faction. Ya mi faction, mi casita. Soy el único de K, tío. Porque me viene de serie. No tengo comida. Tenemos cordero. Pero crudo. Vale, debería ir. Vale, bueno, eso ya. Voy a intentar no leer el chat porque el chat no me va a interesar para nada lo que diga esta gente. Estos queridos amigos míos, perdonad si os he llamado gente. Hablan de PvP y esas cosas. No sé si va a haber carbón. Yo robo las antorchas. ¿Se destrozan? Ah, no, vale.
Bueno, pues necesitaría piedra, carbón o madera o una cosa de estas o algo para... Dios, qué pena que no se pueda desactivar el chat. De hecho, estoy jugando Orbe Faction porque de normal no me apetece jugar y que como el origen del héroe ya lo... Ya no. Pues bueno, oh, no, no hay carbón, pero bueno, si le das a Home, apareces en el spawn del Factions y hablando con Cronos, que parece Tyrael, curiosamente. Déjame verte la espalda, seguro que tienes alas. Ay, qué miedo me has dado. Seguro que tienes alas. ¡Quita, bicho! Seguro que tienes alas. Vale, ahí, teletranspórtame. Y se das a... Plot Home. Te vas a tu casita, que tienes que tener aquí, pues nada. Lo que cogí del otro día. Y vamos a hacernos nuestra piedra. Nuestro horno, perdón. Para cocinar algo, tío, pues si no. A empezar poco a poco. Vale, pues ahí la madera. Y esto. Tenemos que estar cerca para que se vaya haciendo. Bueno, podemos ver. Buena gente. ¡Ay, Dios! Gente con J, tío. ¡Qué dolor! Perdón, lo siento. Me ha dolido. Bueno, no puedes abrir los. Los cofres ajenos. La gente ya tiene casas y tal, y yo no tengo nada. No tengo nada. Pero bueno, un poco de Minecraft nunca hace daño. Y es que hoy no me apetecía jugar al Dark Souls, porque estoy justo delante del dragón. Este, el asqueroso. El dragón este asqueroso y no. El dragón boca abierta, y es que no. Mira, ahí hay alguien. ¡Hola! Scanleaf es amigo mío. ¡Hola! Este es de los primeros. Los primeros. Chévere, los primeros. Sí, los. Ya me saldrá. Precursores del servidor. Los primeros que aparecieron. La primera pequeña comunidad que éramos. Pero yo me separé porque, no sé, no me interesaba nada. El Minecraft dejó de interesarme. ¡Hola! Estoy esperando para. Hasta que. Lady, ¿necesitas plot? Estoy bien. Que este es amigo. Este lo conozco, he hablado con él con tal. Y no mucho, pero. Estoy esperando a. ¡Ah! No, 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 no quiero nada tuyo, no me des nada. Voy a jugar yo solo. ¡Sin tu ayuda! ¡No! No quiero que me den nada. Quiero ganármelo todo, ganarme el pan con el sudor de mi frente. Vale. Dios, ojalá pudiera quitar el maldito chat. No se puede, no se puede. Hay gente ya encantada de diamante. A lo mejor son los niños rata que lo dicen, pero bueno. Me da miedo. Y yo voy. Vamos a picar algo, a hacer algo, a coger hierro, a hacer algo. Hay que alejarse mucho, porque eso. En las plots. ¡Oh! En las. Nada más apareces aquí en este mundo. ¿Apareces dónde? La gente ya ha ido, ¿ves? Antorchas. Yo quiero ir tan lejos. Por aquí. Almacea. Facción más dura de todo el servidor. Warzone. Ay, ay, ay. Incluso habiendo eliminado todo tipo de lag, porque ya en este ordenador no hay lag, sigo siendo muy malo. Dejadme salir. Dejadme salir. Vale. No eliminan entidades. Dios, ¿por qué estoy tan bajo? No han dejado nada, ni carbón ni nada. Va a haber que irse a bailar bien lejos, porque claro, ahora el principio está todo lleno de gente. Wilderness. It's dangerous to go alone. Take a sword. The Legend of Zelda. Oh, carbón. Alguien se dejó este carbón aquí. Ajá. La basura de uno es el tesoro de otros. Ah, oh, por qué. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado?
MC Score. Score Goa. Y. No sé, me ha dado experiencia por algo. Algo he debido hacer que le ha gustado a este juego. Eso es para subir niveles o algo, pero yo no sé cómo va eso. Ay, da igual, yo me tengo que hacer una casa. Para empezar. ¿Qué pesa es la gente, por Dios? Callaos ya. A nadie le interesa que mataras a tu amigo cuando te confió en ti. Soy un cerdo. Hola. ¿Qué recuerdos me traen los cerdos de Minecraft? Cuando era el mejor juego del mundo y jugaba con. Ostras, con. Nivel 10. Ah, no, nivel 1. ¿No? Ponía nivel 1. Para. Como me mate, me voy a reír. Como venga alguien. No, la gracia está en que eso, si no te tepeas a alguien, no tiene por qué encontrarte. Cuando conocías a todo el mundo, vale, pero ahora que no conozco a nadie, me vienen y me matan. Ahora oigo pasos. Ahora me ha entrado un miedo. Bueno, va a haber que alejarse. Tengo frío, ¿eh? Solo por ver esto. Por ver la montaña ahí. Aparte de que hace frío en mi casa. Necesito más pollo. Pollo. Qué asco de vídeo. Cómo lo detesto. Ah, lava. Por aquí ha llegado también el hombre. Necesito donde el hombre nunca haya llegado. Más allá de. Más allá de donde el hombre haya puesto el pie jamás. Aquí ha puesto el pie, me da igual, no quiero. No quiero encontrar pseudo casas de otro universo que en realidad representan oscuros atisbos de una sociedad pasada. Y muere conejo. Y tengo frío de verdad. Me va a coger el batín al final. Tengo un batín súper guapo. Súper chulo. Que da un calor. A ver. Minecraft al fin y al cabo es eso. Tira pa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Estará saqueado o no lo siguiente? Madre mía, se lo habrán fundido. Aquí, ven pa. Oye, oye, oye. Dame tu pechuga. Ay, debería haber más gente. Debería haber como 500 personas aquí. No, alguien construyó esto. Significa que. Un váter. Significa que alguien ha robado el herrero, seguro. Las probabilidades de que no. Pff, se lo han llevado y todo. ¡Madre mía! Las probabilidades de que no se hubieran llevado eran de 0,0001%. No digo 100% porque nada es imposible. ¿Han matado a todos los aldeanos? ¿Por qué? A lo mejor esta aldea era así. Ocurrió algo en este mundo, en este lugar. Un abismo. Post-apocalíptico. El lore de Minecraft tiene que ser el más oscuro que jamás haya hecho. El Notch cuando lo creó y estaba loco. El lore de Minecraft dijo esto, así de oscuro. Así de. En realidad no tenemos más que esto. Un mundo post-apocalíptico en el que empiezas y tienes que sobrevivir y. Ay, ay, ay. Está. Parece que aquí no. Uy, con la pala. No mucha gente ha pasado por esta zona. ¡No tengo madera! La he tirado toda. La he guardado en el cofre. Uy, un creeper. Recuerdo cuando me daban todo el miedo. Y ahora ya no. ¿Qué? He pulsado clic derecho y me ha puesto un super pico.
Y ha picado un bloque súper rápido. ¿Por qué? No lo entiendo. Bien, experiencia. Vale. Para subir de nivel, subir de nivel, ¿no? Vale, antes. O sea, con la experiencia que coges consiguiendo cosas. ¡Eh! ¡Ha venido Fel! Es Fel, ¿no? Sí, pero aparece en invisible. Está aquí nuestro querido Fel. ¿Sabrá que estoy en directo? Voy a ver un momento. No, no ha hecho retweet. Bueno, lo normal es que hubiera hecho retweet, pero bueno, ¿no? Está por aquí. Vamos a intuir que, que anda por aquí. Que está cerca. Aunque no... Ha puesto 7 gar... Ha puesto 7 gamemo de 1. Si sabe que estamos aquí, lo más probable es que venga y aparezca. Y le encontremos. Y le... luche contra nosotros. En una épica batalla. En la cual me reventará, porque está en gamemo de 1. Es el admin del server, pero bueno. Estaba ahora en un... una cosa esta que era un concurso de hacer un juego en 24 horas. No sabía que estaba libre ahora. ¡Fel, manifiéstate! Sé que estás aquí. Lo he visto en los... lo he presagiado en los mensajes. Está cerca, puedo olerle. Está invisible. ¡Eh! Eso de ahí es... real. ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo ha spawneado él? Sueltan dinero los mobs. ¡Qué bien! ¡Bien! Nivel 3. ¿Eso me sirve de algo el nivel? ¿Cómo sé yo? ¿Para qué sirve el nivel? ¿Cómo apareció el monstruo tan rápido? ¿Cómo sé yo el nivel? ¿Para qué sirve? Eso no... ¿qué uso? ¿Me sube el daño? ¿Me sube el nivel 4? Madre mía, estamos subiendo como unos locos. Es Minecraft, no es que tenga más misterio. ¡Que no me...! ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Él no me tranquiliza si me estás troleando, maldito. Que no me... salen de aquí. ¿Por qué? Salen de aquí. ¿Por qué? ¿No deberían spawnear si estoy yo aquí? Ergo... ¿alguien me está...? No debería spawnear. ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Qué salto! Acrobatics, nivel 2. ¿Me ha dado? ¿Me ha subido nivel por saltar? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha echado? No se me habrá ido el internet, ¿no? No. ¿Qué ha pasado? Uy, se ha ido el Dragon's Hammer. Ah, vale, ahora. Ahora, ¿qué ha pasado? No me ha, me ha echado. What? Lo estáis viendo, ¿no? Que ha habido. Que hay problemas. ¿Qué ha pasado, tío? No jorobes. Para una vez que quiero jugar a Minecraft. Un rato. Y no tener que entrar en Hypixel. Es que en Hypixel yo no entro porque no sé yo. Ahora entraré y no sonará el sonido, verás. Capazao. Capazao, hay problemicas. Hay problemas con el... piribiri, pipi, piripi, piribiri. Mientras intento solucionar esto, tendría que tener un archivo de musiquita para cuando falla. Pues está fallando un montón. A ver, ¿puedo entrar ahora? Sí. Ahora entra. ¿Y qué ha pasado? Ah, vale. Esto está aquí. Esto está... esto sigue grabando y sigue transmitiendo. Vale, ¿no? No sé. No hay ningún problema.
¿Será la leyenda de Legend of Laura? ¿Será la leyenda de Laura? Un monstruo, un hacker que me ha fastidiado él. ¿Habéis visto a Herobrine, verdad? Maldito Fel, seguro que es él, tío. ¿Habéis visto a Herobrine, verdad? Qué miedo, tío. Es así. Es decir, que no toque las cosas de tocar. No, es que no sé si está. Lo mismo no está, siquiera, y yo me estoy... Pero he visto a Herobrine, ¿verdad? Uy, qué miedo me está dando esto. Vale, Cronos, ¿qué me cuentas? Cronos. Estos estarán mis pollos hechos. Incluso si no... No, no tenemos nada, ni hierro, ni leche, ni nada. O sea, comida y au. Y ya tenemos madera. Vamos a hacer un este de solo coger madera. Porque si no, tela. Vale. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Oh, tenemos 30. Teníamos tanto carbón. Bueno, sí, teníamos bastante. Esto ahí, esto aquí para comer. Esto ahora cuando se termine de calentar. Podríamos hacer otro horno. Sí, vamos a hacer otro horno. Y aquí. Dime, madre mía, estas casazas de diseño. ¿Quién está aquí? Este es el... ¿Quién está en el Blaze? ¿Quién está allá en el infierno? Mira, aquí había un hombre, ¿verdad? Soy el único que lo ha visto. ¿Por qué me ha invocado? Porque he visto a Herobrine, me da miedo. Tengo miedo. Una más. Vale, yo creo que de momento de comida vamos bien. Vamos a dejar aquí esto y esto. Y esto, vamos a llevarnos la maderita. Por si acaso hay que hacer algo. La roca. Esto que se termine de hacer. Vamos a hacer unas moscas. Unas antorchas por si las moscas. Ahora sí, y ahí lo hay que hacer menos luego. Esto aquí, y vamos a teleportarnos. Va a pillar madera más que nada. Hola, Cronos. ¿Qué pasa, compadre? Qué frío hace. ¡Ya! Perfecto, en mitad de una mina. En mitad de una ravín. Ya explorada, obviamente. No puedo. ¿Qué dice? Me ha hablado uno. Paso de hablar con él. No quiero. No me interesas. No me interesas. No sé cómo se hace una facción. Supongo que con el dinero. Pero no. Que te calles, pesado. Que no te voy a contestar. Dios, qué miedo. Es de noche, ¿eh? O sea que ahora, ojo. Ven, maldito. De uno en uno, ¿eh? Vale, primero ese. Uy. ¡Oh! Vale, dan dinero los monstruos. Obviamente. Vale. Era un número aleatorio entre... De dinero, ¿no? Entre 50 y algo así. Vale. Vale, va bien. Un conejo. Hola, conejo. Vale, o sea... Haces un golpe más fuerte si primero haces clic derecho, pero tiene que cargarse el poder. El poder, la verdad, Koji puede controlar... ¿Cómo era la canción de Mazinger Z? Era muy buena, tío. Y con él, su robot
Mazinger. Mazinger es fuerte, no sé cuántos, cien no sé pitos. No importa lo que seas, tú solo canta Mazinger. Mazinger, Mazinger Z, tío. Qué gran serie, me la ponía mi padre de pequeño. No había conseguido madera hasta ahora. Soy un cutre. Yo había talado madera. De hecho, tenía nivel 4 porque me ha bajado a nivel 1. Maldito Cell. La culpa es de Cell, que no sabe programar. ¿Un beacon? ¿Un beacon? ¿Por qué hay un beacon? Por el paralaje veo que no está muy cerca, ¿eh? Bueno, no, qué leches. Está cerca. ¿Qué hablas? ¿Qué es eso? Paralaje, si no lo sabéis, estudiad física de primero de bachillerato. ¿Por qué está esto iluminado? ¿Qué está alumbrando aquí? Nada, aquí no hay nada alumbrando, ¿verdad? Sale de aquí. No hay nada alumbrando. ¡Qué narices! ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Uf, ¡qué susto me he dado! No me fío una mierda de eso. Pero vamos a ir. ¿Qué es esto? ¿A dónde he llegado? ¿Qué lugar arcano es este? Ganas experiencia por los golpes, no por el enemigo muerto. Demonios de VP. Face everything. ¿Qué? ¿Qué dice? Es un PVP. Vamos a respirar. Vale. Es un PVP. ¿Pero qué narices? Es para pegarse. Para que la gente venga y se pegue. Sí, pues qué incómodo, ¿no? No me tranquiliza este sitio, me da todo el miedo. No sé quién lo ha creado, pero... no es humano. Vámonos. No sé qué es este sitio, me da miedo. Vamos a coger árboles. Ay, ya digo que el lore de Minecraft puede ser muy oscuro y dar mucho miedo. ¡Una mesa de crafteo! ¿Quién la habrá hecho? No, nunca lo sabremos. Debería dedicarme a dejar carteles con mensajes filosóficos. ¡Oh! No puedo editar este terreno, ¿por qué? Es la del plot de alguien. Vale, esto ya no es. ¿Dónde empieza? Empieza aquí. He activado el Super Breaker. Y durante un tiempo... vale, a ver. Demonios del PvP. Face everything and rise. Será su plot, ¿no? Su facción. Aquí hay luz que se está... aquí hay luz que se ilumina sola, ¿eh? Y no solo por los bugs que lo estoy viendo. No, no, no. Aquí hay tenebroso. Esto también puedo. Vale. Poder de rompedor. Y esto igual, ¿no? Supongo. ¡Oh! Esto activa tu... ¿qué pasa? Me he cargado algo en Minecraft. Vale. Yo no tengo hierro, pero prisa tampoco. O sea que... ni siquiera voy a hacer una serie de esto. Voy a jugar cuando me apetezca. Hoy no quería hacer Dark Souls y he jugado a esto. Ay, 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 ay. Bien. Nivel 4. Pero te sube nivel por determinado. Ah, vale, o sea. Vale. O sea, me ha dado ahora nivel 4 de cortar árboles. O sea, depende de lo que hagas, te da nivel. Por eso me ha dado antes nivel de habilidad 2, por caer desde esa altura.
Y hay nivel de daño y de esas. Vale. Ahora entiendo tu sistema, Cell. Vale. Que ha, me ha incrementado algo. Sí, supongo que eso, conforme hagas cosas, te incrementará los stats, ¿no? La cantidad de. No sé, de la velocidad a la que talas. Intuyo. ¿Ves? Mira eso de ahí. Esto. ¡Ay! ¡Qué tonto! Vale, muy bien. Sí, venid. Mirad. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Esa maravilla de la ingeniería. Mira, vamos a verlo. Sí, esto. ¿Quién lo hizo y por qué? ¿Qué quería, sí, qué quería expresar? Que, no sé, el que lo hizo algo quería decirnos que. ¡Hecho! 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 Que escapa a nuestra comprensión y a nuestro entendimiento. Un mensaje que tengo que guardarme 500 carteles y cada vez que veo una estructura de estas, poner un cartel que diga algo sobre la filosofía de Descartes o de Platón, por ejemplo. La de Nietzsche no, no me gusta. Y aún no le he dado. Entre otras cosas. A ver. Samuel y Marta. Eso me suena a Bruno y María. Y todo el mundo sabe lo que es Bruno y María. Y no queremos relaciones con Bruno y María. Y los que no sepáis qué es Bruno y María, no lo busquéis en Google. Niños, no lo hagáis. Eso es caca. Bueno, no sé si fue Cell el que me puso monstruos, pero a mí me da todo el miedo. ¿Estarás aquí, Cell, vigilándonos desde las sombras? Mirándonos desde arriba y sonriendo de. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Solo hay un bloque! ¡Qué miedo! Your Super Breaker Ability has refreshed. Vale, o sea, te sube la. Ah, vale, esta es la que no. Te sube la habilidad. Tienes un superpoder. Pero solo con esta herramienta o con cualquier herramienta, supongo, con cualquier herramienta. Pa pa pa. Esto no es una isla, es una península. Una península. Gigadrill. Vamos a probarlo. Ya está, solo quería picar un poco. Pues te sube un montón la experiencia de eso. Trifeller, vale, o sea, tenemos el de la hacha, el de la pala, este es el dig, este es el tri. Y muy bien. ¿Qué ha pasado con todo el mundo? Se ha callado. ¿Qué ha ocurrido? Qué miedo. Yo ponerme a jugar a Minecraft y todo, da todo el miedo. Ay, Minecraft no es que me dé miedo, pero me da un cierto respeto cuando ves cosas raras. No es que yo sea de los que creen creepypastas ni esas mierdas, yo no creo en fantasmas. Pero no sé, a todo el miedo, da mal rollo, da respeto, da. Influencia tu capacidad cognitiva para que opines de un modo diferente al cual tus ideales te rigen. Es decir, que te puedes asustar cuando ves algo raro, pero. Sabes que en realidad todo es programación. Pero y si. Si es como. Yo tengo. Voy a contarlo. Tengo una figura de Saw ahí arriba. Saw, el de la película Saw. El payaso asesino. Y lo tengo ahí, que me lo compré ya 4 años. ¿No? Hace bastante. Y lo tengo ahí arriba. Y cuando lo. La primera noche. La primera. ¿En serio? ¿Para conseguir hierba? La primera vez que lo tuve. La primera noche. Lo tuve puesto y me quedé mirándolo por la noche, a oscuras, me quedé mirándolo. Y se ve la silueta que está en el triciclo mirando hacia la pared. Y me quedé mirándolo y yo pensaba. Si es que no. Si es que va a ser que no. Es imposible que. Si es que va a ser que no. Es imposible que. Es imposible. ¿Vale? Completamente imposible. Es imposible. 100%. Absolutamente convencido de que es imposible. Pero ¿y si gira la cabeza? Pero y si. Ay, se me ha acabado la hacha. Pero y si gira la cabeza. ¡Tenemos un arco! ¿Me la ha soltado el esqueleto?
Pero ¿y si gira la cabeza, qué haces? ¿Qué haces? No te ríes tanto. Si es que es imposible, pero easy, easy. Ah, ahí se te acaba la tontería. Que es, necesitamos un hacha. Y bueno, necesitamos de todo. Una espada, que es lo más urgente de momento. Y bueno, vamos a esperar a que se nos gaste esta. ¡Muere, vaca! Dame tu carne. Vale, o sea, todas las herramientas tienen la habilidad. Cosa que tiene bastante sentido. Bruno y María y... ¿Te puedes hacer TPs a jugadores? A jugadores sí que puedes, ¿no? TP, no sé qué, y entonces te tiene que aceptar. ¿Qué ha pasado con la gente? Se han callado todos. Todos tienen miedo. Todos saben que he visto algo que no debería haber visto. Ahora están todos buscándome. Ahí en silencio con orcas. Tienen que matarme como en los mitos de Ka en Lovecraft. No estoy muy tranquilo en esta zona. Empiezo a tener miedo. Y tengo también mucha madera. Así que creo que vamos a volver a casa. Coger un poco más, a lo mejor. Y volver a casa y hacer algo. Una casa. Bien, nivel 9 de cortar madera. ¡Wow! Soy un pedazo de genio. De la que no tengo es de la... Bueno, tengo de las dos, pero de la que menos tengo es de la otra, de la blanquecina. De esta. Ya no hemos visto ni una jungla y solo hemos visto un poblado saqueado y destruido por por un apocalipsis. Un oscuro apocalipsis. Flores. ¡Qué silencio! Porque no suena música siquiera. Si me estoy asustando, me voy a largar de aquí. Ahora me hago TP y justo en ese momento veo a Herobrine y desaparezco. ¡Pah! Y yo, ¡ah, bien! Ahora miro y cuando me voy a hacer TP, justo allí a lo lejos veo a Herobrine. ¡Pah! Y yo, pues, me apago el juego y me voy a dormir, a jugar a Hello Kitty online. Próximamente. Próximamente. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Cómo sabes de partículas, Ethel? No puedo comer. ¿Cómo sabes de partículas, maldito? Esto es la tienda. Aquí esto no existe, esto no es nada. Aquí la gente te compra. Bueno, compras. Carpintero. Florida. Florista. Florida. ¿Voy a comprar este? Mercader. Ah, pero este me hace... Puedo guardar. A ver, ¿cómo va esto? No lo entiendo. ¿Y esto qué significa? Ah, que lo he puesto para vender. Sí, hombre. Devuélveme mi madera. ¡Devuélveme mi madera! Lo he puesto para vender. Este es el banquero. Oh, puedo depositar mi dinero. 550. Oh, he metido... Vale, he metido 50 dracos. Oh, puedo... Vale. He depositado 528. Vale. Depositar todo y me dice el balance. Y como... ¿Ahora qué? Depositar experiencia, ¿para qué? Ah, bueno, sí, experiencia de niveles. Vale, vamos a depositar experiencia. Por si muero. Voy a depositar todo. Ya tengo aquí 206 de experiencia. Muy bien, vale. Pero exactamente... Ítems. También puedo depositar ítems, ¿no? Por si quiero conservar alguno y no tengo cofre de Ender. Vale. Tampoco quiero depositar un ítem. Pin options. Set your pin.
Uy, no, no, no voy a hacerlo en directo. No sé qué es un pin. No sé para qué sirve. Tengo algo aquí. No. Carnicero, comida. Ingeniero, redstone. Cerrado por falta de esto. Vuelvo unos días. Claro, Cell. No mientas, no te gusta trabajar. Vale, vamos a volver a nuestra plot. Ah, aquí tenemos para encantar. No tenemos ni la pila azul y ni nada de eso. Cronos, ven aquí. Ah, qué guapo el dragón. ¿Quién les habrá hecho esto? A ver. Que no, 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 no quiero ir a ese. Splat Home. Vale, ahí. Vale, vamos a hacer una casa de mierda o algo. A ver si me lo puedo guardar todo. No, no me cabe todo. Quería guardarlo todo para... ¿Dónde está ahí? Para llevarme todo esto, pero... Vale, bueno, ya tenemos todo. Para hacer casa, tío. Vale, casa oscura, ¿no? Y lo otro de... Mierda. Ah, fuera. Es que es un plot muy pequeño, ¿no? Bueno, la gente se lo monta bien. Bueno, vamos a hacerlo. En vez de que ocupe todo, vamos a dejar un espacio. Como hacen los pros, vamos a dejar un espacio. Ahí bien bonito. Pues ahora este lado. Esto lo vamos a... Esto debe quitarlo todo y bueno, un par de cosas. Ay, qué rollo. Hala, no cofres. Ya no necesitaremos más, nunca más. Qué bien. Me ha hecho genial. Es exactamente como quería. Vale, toda mierda de aquí. ¿Qué hora es, per se? Estamos bien de tiempo, no llevamos nada. Me quita el pico, ¿verdad? Sí, me quita el pico. Sí. Esto fuera. Esto fuera. ¡Uy! Algo de... Vale, sí, esto, lo del permiso, ¿no? Permiso de permisos. ¡Permijo! ¡Permijo a la Guardia Mayor! Me cago en el cofre. Vale, esto aquí. Bien. Es una casa hermosa. Vamos a hacer las esquinas de esto. Ah, sí, vale. Vamos a hacer dos pisos para empezar, ¿no? No, a ver. Uno, dos, tres. Eso es un... Aquí, techo, no. Techo ahí. Techao. Hijo mío, te echamos de menos. Porque te llevaste todas las techas y ahora no nos queda para techar. Pero cuando vengas, te echaremos de más. Le luteé. ¡Oh! Alguien ha intentado nadar en lava. Alguien es un genio. Me va a faltar madera. Mucha. ¡Aún me muero! Vale. Entonces me, a lo mejor me he equivocado. No, lo he hecho bien. Faltar madera, mucha además. Mucha, pero mucha. ¿En serio? Qué mala suerte. Ah. Bueno, ahora viene una de las peores partes de Minecraft, y a la vez es la más lógica, que es construir, pero bueno. No me va a dejar coger algo mío. Vale, esto va aquí. Vale, maravilloso.
Pues vamos allá. Luego esto siempre empiezo a construir algo y como dejo de jugar, no lo vuelvo a tocar. Nunca más. Y se queda medio construir, todo triste. Eso empecé cuando jugaba al otro P-Factions. Tenía un castillazo que me ayudó a hacer y todo. Enorme, no lo siguiente. Y luego, pues no sé, lo dejé. Porque no me apetecía jugar y lo dejé. Lo dejé abierto. No. No me queda madera. De esta. Qué asco. Ay, no me queda. Solo me queda de esta. Y ni siquiera me queda mucho. Y la otra madera también me ha desaparecido. ¿Qué ha pasado con toda mi madera? ¿Qué ha pasado con mi madera? Inquietante. Todo es inquietante. No hay más. Bueno, hay de esta, pero no me gusta. No, mi madera. Maldita seas. Madre naturaleza. Uy, era el deseo de que yo perdiera. He perdido la madera. Bueno, podemos abrir aquí puerta. Dios, no sé cómo hacen las casas de diseño, tío. Yo no sé hacer nada. Soy un inútil. En cuanto a lo que diseño se refiere. Vamos a hacer algo de cristal. Que siempre es bonito. Y vamos a hacer otra cosa. Que era algo que yo tenía en la cabeza. Que sabía que iba a hacer. Estaba pensando en el mismo momento que iba a hacerlo. Pero no sé qué. No. ¿Sabes? No he caído en... Habría que hacer... No, este. Esto aquí y esto aquí. Esto aquí y esto aquí. No, esto ahí. Ahí. Maravilloso. Y habría que iluminar y habría que hacer de todo. Hay que hacer muchas cosas. Demasiadas para un día tranquilo como hoy. Una fría tarde de verano. Que no es, ni es fría, ni es tarde, ni es verano. Pero bueno, seis puertas. ¿Para qué cojo yo seis puertas? Yo que sé, qué más da. Son gratis. Ole. Ole. Ni punto de comparación. Deja un hueco ahí todo feo, tío. Seguro no me queda nada de madera. Deja un hueco muy feo. No quiero ese hueco ahí. Es muy feo. Es horrible. Es un hueco muy feo, tío. A mí mi madera. Y me quito la mi madera. Vale, a ver. Dame mi madera, leñe. Ahí está. No, pues sí, ¿para qué? Si lo que quiero es meter esto aquí. Que no quede tan parche. Sí, bueno, los cimientos de una casa siempre empiezan con algo parecido a esto. Pues data no. Bueno, vamos a hacer el suelo de la blanca. Y si podemos ser más obvios. Dios, qué útil. Pero se buguea un poco. Cuando picas muy rápido, como que hay un este que no existe, no sé, es una cosa rara. ¿Sabes? Aquí hay, mira, un errorcillo. ¡Ay! Pues ya te transportarme a alguien y matarle. Voy con una espada, sin nada más, porque no tengo nada más, y le mato, lo mato. Lo voy a intentar. Ojo, me da diamantes y todo, no se lo... Ah, esto era lo que... Desaparecen, pero no existen. Son unos genios maquiavélicos del mal. Madre mía, podría estar jugando Dark Souls. Y debería. Porque no me lo voy a pasar. Mi propósito de año nuevo es pasármelo. En 2016 me lo paso. El 1. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Hola! ¿Qué te cuentas?
¿En qué puedo ayudarte? Espera, amigo y vecino Spider-Man, no te vayas. Quiero ser tu amigo, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Uy, Bruno y María han muerto en lava. Espera, 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 amigo, no te vayas. ¿A qué te persigo ahí? Ven aquí, espera, 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 no. ¿A qué entro? ¡Ah! ¡Quiero pasar! ¡Ah! He entrado. Esto sí que es una casa, me cago en tal. Y no la basura que tengo yo. Oh, un lugar secreto. ¡Ay, tiene un jardín! ¡Qué bonito! Todos tienen jardines en casa. No sé por qué. Aquí te quito una. Dame una de esas. ¡Ah! 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 Sí, le he quitado dos. Nino, nino, nino. Nino, nino, nino. Te he quitado dos. Ahora podré construir mi propio imperio. Necesitaría uno de Soulsan. Y después saber darle uso a la... ¡Eh! Me ha dado de esto. No lo quiero. No quiero tu sucia... No quiero tu sucia cosa esa. No la quiero, tío. Un poco de cosas. Ay, Dios. Ay, Dios con el lenguaje. Un poco de cosas. Yo esto lo veo maravilloso. Es que es bonito, es que es bonito, es que es bonito. Es que es bonito. De por ser es bonito. Vamos a cambiar la disposición de esto. Lo que hace la gente con tan poco espacio, ¿eh? Y a mí me cuesta todo. Es que necesitaríamos mucha más madera. Vamos a por madera. Vamos a guardar algo que no necesitemos. Tengo 24 pollazos. Una madera, pero de la otra, de la oscura. Y una pala. Nada, vámonos. Ya no sé lo que iba a hacer. Sí, vale, es por aquí. Piedra y madera. Cronos. Ven aquí, colega, colega. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Cronos, ¿has visto eso? Ha sonado ha sonado muy raro. Cronos, me ha dado todo el miedo, tío. Vale. Plot H. Aparezco a ti, aquí, tío. Tendré que hacer la... Tendré que hacer esto al revés. Sin par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Vale, no sé. Tendré que hacerlo aquí. Girar toda la casa. Es un rollo. Bien. Sí, hay que girar la casa. Ay, no. Porque habría que quitar. Ah, paso. Ah, pero es que si no. Ah, qué rollo. Qué dilema, tío. Giro la casa. Pues aparecería siempre así. Mirando al tendido. Uy, estamos todo cerca. Este es el origen, ¿no? Sí, este es el inicio. Puedo venir corriendo. A tercera fila a la izquierda. Vale, entonces no hará falta que me haga TP. O sea que me. ¿Me dejaste encerrado en la casa, güey? A que voy a fa por Fabio. Vamos a dejarlo todo y voy a por Fabio. A ver qué pasa. TP. Fa. Ahí. No tengo acceso. ¿Qué tengo que hacer para tener acceso? Para tener acceso. Uy, con la espada de mierda ahí. Me va a matar. Da igual, vamos a intentarlo. ¿Qué tengo que hacer para ir a por Fabio? ¿Cómo lo hago? Quiero matar a Fabio. Si está desnudo, lo mato. Sin motivo, ¿eh? No me banean del server ahí. A ver. No. TP, Fabio. No tengo acceso. ¿Por qué no tengo acceso a este comando? Madre mía, qué locos está esta gente. ¿Por qué no tengo acceso a ese comando? Qué raro. No sé, no pensaba que el TP estaba permitido en este juego. Yo he visto TPs. Mira, un señor de diamante que baja al End, porque el End está ahí abajo. A ver, pues vamos a volver a por
Fabio, yo quería ir a por ti. Mi casa no es... Vale, no, es por aquí. Por allí. ¿No? Espérate, que la encuentre. Vale, esta, allí. Esa de allí. Esa que es un agujero, básicamente. La misma que viste y calza. Ay, 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 ay. Vale, vamos a hacernos un par de cosas. ¿Tengo piedra de sobra? Sí, tengo piedra. Nos sobra la piedra aquí. Invierno colosal. Mira, me ha dado logros. No, no me puedo, no me da para una espada. Hacerme la de madera. Qué cutre. Ah, mira, si tenía otra. Muy bien. Bravo. Esto aquí y esto aquí. Vale, vámonos. Pollazos y... Quiero matar a alguien y sentirme poderoso y es un asesino. Y después me baneen y tener que hablar con Cell y que Cell me permita volver a entrar porque tengo enchufe y esas cosas. Ya sabéis. Sí que tenía alas. Las he visto. ¡Ah! Te las he visto. No, no quería ir a... No quería ir aquí. Crono. Mira las alas. Estira él, por cierto. De... Diablo. Tengo una figura, tú, guapa, de él allí. No puedes. ¿Cómo teletransportarme? ¿Cuesta 10 dracos? ¿Qué hablas, animal? Y si se te acaban los dracos. Uy, hola, Fabio. Y si se te acaban los dracos, ¿cómo lo haces? Sé que en el banco tengo, pero. ¿Y si se te acaban? Porque es como la cuota que tienes que siempre tener al menos. A ver, tú. Mi dinero. ¿Cómo saco? Liderado, vale. Más acá, yo que sé, 100. Por ejemplo, está. Está divertido, está bien hecho lo del banco. Cuanto menos está interesante. ¿Qué hora tenemos? A seguir un rato más, hombre. Son las 9 en punto. Tendría que ponerme a... Oh. Vale, o sea, cuesta 10 dracos el teletransporte. Cosa bastante ridícula, en mi opinión, pero... Yo no soy quien. Yo necesito madera. Pero madera de la oscura, no de esto. Oh, eso es un castillo. ¿Construido por alguien? ¿Quién se ha tomado toda la molestia de hacer un castillazo? Se ve todo bien. Puedes vivir. Canlif, ¿has hecho la misericordia a alguien? Facción más dura. Es una facción. Vamos a verla. Pero no me dejará entrar. Pues me dijo hacer que me podía hacer mi propia facción. Algún día si vuelvo a jugar con alguien, con él por aquí mirando. Que me explique cómo se hace eso. ¡Ah! Bueno, he subido la acrobacia. Bueno, la acrobacia se sube cayéndote al suelo. Cosa harto ilógica, pero bueno. Como vuelvo a decir y digo siempre, no soy yo quien. Yo quiero madera. Ah, vale, eso sirve cuando cortas un árbol. Lo del poder. Vale, ya está lo salvaje, la zona de guerra, ya sabéis lo que es y... He oído un sise. ¿Hay algún mob de Minecraft que sise? ¿Por qué hay luz? Ah, vale. Bueno, eso tiene sentido. Un botón. O no hay monstruos de... O hace mucho que no entro, yo creo que no había monstruos de Minecraft que siseaban. ¡Una bruja! Me revienta. A lo mejor no me acerco en sigilo. Ah. Se ha metido velocidad. ¡Ah!
Basura. Ay. Y bien, de noche. Siempre nos han enseñado que de Minecraft de noche no. Pero somos valerosos, somos audaces, somos inteligentes, somos listos, somos perspicaces y somos bravos machos alfa. Ergo, vamos a buscar aquello que se supone que está en nuestro cometido. Pero no por mucho tiempo, ya más, porque ya el directo es de 1 hora y más o menos no quiero jugar más. Pero quiero encontrar algo. A lo madera, de las que quiero yo. Pero no, aquí solo hay dos otros. Aquí, cochino. Cochino. The lack of Hyrule is with you today. ¿Eh? ¿Qué? A ver, sé que es Hyrule y que es... ¿Pero por qué? ¿Qué significa eso? ¿Va a venir alguien? ¿Va a venir Ganondorf? ¿O Link a ayudarme? ¿Qué significa que tengo la suerte de Hyrule? Uy, ¡qué escalofrío me ha pegado! ¡Dios! ¡Qué miedo! ¿Me llevará a Hyrule? No me convence nada los OP Factions. Me da todo el miedo. Yo no quiero jugar solo a esto. Quiero que Zell me acompañe. Si entro no hay vuelta atrás. Si, bueno, a ver, el mismo portal. Si es algo real. Esto te llevará al Nether. ¿Al End? Al Nether, al Nether. Digo yo. No funciona, ¿verdad? Ah, está desactivado. El Nether. Hola. Hola. ¿Quién se molestaría hacer algo así? ¿Por qué da tanto miedo todo esto? Es destructible. Esto lo construyó alguien y alguien lo saqueó. Esto. ¡Oh! Alguien lo construyó y alguien lo saqueó. ¡Qué miedo, tío! Vamos a. Ya que estamos. Y no cuesta nada. Cuando entra ese jugador ha sonado música tenebrosa. Ya que estamos y no cuesta nada, vamos a hacer un cartel que diga. Yo qué sé, algo de miedo. Algo que dé que dé miedo. Hay un conejo, tío. Me he asustado por él, perdón. Vale. Voy a terminar el cartel. Madre mía, como el juego feo, monstruoso. Vale, aquí. Ya está. Esto está genial. Vale. Está. Me ha quedado bien ahí. Todo tétrico. Vamos a dejarle un tesoro. Que es algo que probablemente nadie encuentre nunca, jamás. Pero bueno, está ahí. Es algo que probablemente nunca nadie vaya a venir aquí leer esto, pero bueno, ¿cómo lo sabemos? Qué miedo. El lore de Minecraft. Esto está lleno de monstruos, ¿eh?
A la casa, 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 a la casa. Uy, un Enderman. Con la tontería moriré. Ven, 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 ven. ¿Ya? Bien, vámonos. Digo, vámonos no. Vamos a poner la... un tesorito, una tumba. Vamos a poner... algo así. Qué miedo. Sin ningún tipo de sentido. Lawrence Lee murió aquí. Vámonos. Sí, árboles. Perdón, se me ha ido la pinza bastante con este lugar tan tétrico. Uy, arañas, hola. Mira si soy grande que os mato con el puño sin seleccionar el arma. Y no hay árboles de los que quiero yo. Madre mía, cuánto bicho. Madre mía. ¡Uy, Dios! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, un asalto a una hierro! Vale. Noche peligrosa, recuerda. Todavía no eres tan poderoso como para estar tranquilísimo en una noche. ¡Uy, uy, uy, uy! Comer, comer, comer. Vale. Ay. ¿Por qué no hay árboles de los que quiero? Una mesa de crafteo. ¿Quién la dejó ahí? ¿Por qué? No. Me daría pena pensar que en realidad nadie va nunca más a abrir la tumba de Lawrence Lee. Pero bueno. Quisiera que alguien la abriera y mirara y dijera, ¿quién se molestaría en hacer algo así? Esto no es natural. Esto no es natural. Esto lo ha hecho alguien. Ah, no, vale, sí. Pensaba que era un cuadrado. Entonces sí. Sí, de la que quiero. Vamos, un arbolito. Al rico árbol. Vamos a usar esto. Dura muy poco. Supongo que es la gracia, ¿no? Que lo hagas tú por tu cuenta, pero bueno, todavía duran más. A lo mejor con más niveles vale más. Mi habilidad como talador aumenta. ¿Eso qué significa? Que talo más rápido, me dan más niveles, molo más. Al talar se ve una animación de mí, musculoso. No lo sé. Dios sabrá. Ofel, luego le preguntaremos. A ver, vamos a dejar esta zona sin árbol alguno. Que no quede nada. Un calamar. Nivel 12 de cortador de... ¡Hola! Cuando vayáis a poner un nombre de usuario, pensad algo chulo, tío. Algo sonoro, no algo como... Porque, no sé. Eso no, nunca va a ser recordado. Y poner la mayúscula, por el amor de Dios. Que, no, que cuesta un clic más al shift y mejora mucho, la verdad. Los nombres sin mayúscula y con... no sé, tío. Yo no sé de nombres. A mí el mío, el de Leviator, lo cogí de seudónimo. Yo lo cogí porque me dijo Josema, ¿qué nombre te vas a poner? Y dije, y el que estaba de Minecraft inicial era Capitán Salami, que era el que tenía Brian, no sé por qué. Y dijo, ¿ese? Y yo, no, tío, esto feo. Y dije, bueno, Levilla, y vi las películas de Terminator, que José Malos tiene ahí al lado. Y dije, Levilla, y todavía está a punto. Dije opcional, provisional.
Hasta que encuentre un buen nombre de usuario, vamos a dejar Levi-Levi-Ator. Y nunca pensé en quitarlo y ahí se quedó. Vale. Sidos oscuro. Qué miedo. Ah, digo, ahí estoy en directo y todos. ¡Yo también! Todos los canales a la vez. Al partir, un beso y un adiós, una flor, un adiós, una flor, un te quiero, una car, no, un adiós, un te quiero, una, un adiós, un te quiero, una caricia y una flor. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé pitos. ¿Qué significa nivel 15 en talar árboles? Algo, es decir, que me pueda subir puntos de habilidad a lo súper complejo, a lo diablo. Hay habilidades y con la 1 hago ¡oh! de una bola de fuego. Estaría bien, algo así. Ya te digo que Minecraft últimamente no está nada. O sea, hace unos años era como hace un año, 2 años era como lo más de lo más de lo más. Y últimamente ya ni yo no. Porque no he visto más que. Hago lo del. No, no sé, no he visto más. Lo de la cosa esta del origen de un héroe, pero no, yo no veo nada más. Como tengo Steam y lo que más uso es Steam, y como tampoco tengo tiempo para jugar a nada, pues no voy a gastar mi tiempo en Minecraft. Salvo hoy, que me apetecía echar una partidita. Porque hace poco abrieron el. Hace relativamente poco abrieron el OP Factions y dije, bueno. Venga, va. Con Can, se refiere a Can Leaf. No queda nadie de los guays, tío. Jesús Pro, Can Kill. Los Trifiller Abilities. Pues mira, vamos a cortar uno que no, si tengo la habilidad. Uno gratis. Vale, vamos a casa. Herbrine. No. Desaparece. Cronos. Es por allí, ¿verdad? ¿Mi casa? No. Tengo que acordarme por dónde es. Sé que hay. Es esta. Vale, allí. Sé que la primera esta tiene un montón de cosas estas. Vamos a enganchar esto primero, antes que nada. Lag, ¿qué va? De eso, nada. En el server de mi amigo no hay lag. A poner esto aquí, un momento, un poquito. No tengo ni hierro ni nada, pero porque las minas están todas vacías, tengo que irme todo lejos para minar. Y es que no me apetece minar. Porque minar. Ah, no sé, no me apetece minar. Alguien ha muerto por un Enderman. Que no los toquéis. Buah, se ha salido del juego. Es un mierdas. Échale valor, hombre. Si muere un Enderman, vuelves y lo revientas. Tú haces respawn, él no. Esto también tendría que ser muralla. Vamos a hacer muralla aquí. Muralla pilar. Pilón. Pylon. Vamos a hacer pylons aquí. Porque podemos, más que nada. No hemos cogido tanto, pero bueno, mola un montón. Ay. Todo sea por la estética. Bueno, cuando termine esto lo dejamos ya, ¿eh? Y Dios sabrá cuándo continuaremos. No te haces daño aquí en la parcela. Lo cual está muy bien, porque cuando construía la otra casa me daba de piñazos. Que me mataba, dice, jope. Y no aparecían, no caían tus cosas al suelo, creo. Lo cual era bastante fastidio.
Que yo es de muy alto. Finewë se desconectó, ¿te imaginas? No, no soportamos nada. En cuanto morimos un poquito, ya está. Nos enfadamos y ya está, acabó. Te lo quiero. Ahí, eso es. No sé, tengo que aprender cómo funciona esto de Lope Factions. Pues según una facción es eso, una zona donde estás con tus y tus colegas. Una especie de guerra y van a añadir bosses o cosas así. Antes había bosses. Que vi uno. Vi uno y me reventó. Entré porque Cell me dijo, mira, está aquí. Entré y ¡pa! Un tiro. No sé, se pueden hacer. Uy, perdón. Se pueden hacer cosas muy chulas en Minecraft, pero hay que potenciarlo. Y dentro de Dragon's Hammer les digo que lo potencien. Y lo potencian. No porque yo lo diga, sino porque, ¿sabes? Que yo no importo nada en ese server. Soy amigo de Cell. Compadre del vecino. No, esto está tomando forma. Habría que meter un suelito. No tengo de la otra madera, ¿verdad? No, sí tengo 64. Me sobra. ¿Qué he preguntado? ¿Alguien le ha preguntado cómo se mueve? Y que con W. ¿Alguien me ha preguntado cómo se mueve este juego? No fastidies. Lo primero que hace es meterte en un servidor. Ah, vale. Ha dicho, ¿cómo funciona Ope Factions? Y le ha dicho con W. Vale, espacio Dora. Ah, lo he entendido. Ah, chistoso. Maldito Canlibe. El único aquí que conozco. Aparte de Off, que lo he visto hoy, Offcraft. Creo que no le caigo nada bien a Off. No sé si va a ver el vídeo o no, pero si eso es así, Off, dime que me quieres. Yo te quiero, tío. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. Oh, in the darkness. Oh, jope, ¿quieres dejar de nadar en lava? Odio cuando nadas en lava. Madre mía, la puerta como ilumina. Podría vivir solo la pu puerta celestial, tío. Pues no sé por qué desde cuando las puertas iluminan. No dejará pasar la luz, intuyo, pero no sé. Me ha asustado. Ahí. Maravilloso. Vamos a meter escalera. Escalera ahí. Uf, quiero hacer algo chulo con esto. Quiero hacer algo chulo. Pero ya lo haremos otro día, sí, eso. Ahora vamos a dejarlo, que habría que ir cortando. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. No sé si jugaré más a esto, era porque me apetecía. Así que nada, adiós. Adiós.